¿Cómo ver los parámetros de operatividad del nuevo modem de Movistar de la marca Castlenet modelo CBV384Z4. Hola, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal HFCKTV. El día de hoy les voy a mostrar cómo ver los parámetros de este nuevo modem que. Acaba de sacar Movistar. Recién tiene una semana en las calles. Que es de la marca CastleNet, como menciono, del modelo CDV384Z4. Que como menciono, tiene también dos bandas Wifi, cuatro puertos de red, tiene dos botones adelante para activar y desactivar el wifi para conectarnos a través del WPS. Y también para hacer el enlace inalámbrico, si tuvieran el repetidor de Movistar, bien, vamos con el video para ver los parámetros. Y lo primero es entrar a un navegador. Y aquí vamos a abrir el Mozilla. Ustedes pueden utilizar el Mozilla también o el Chrome sin ningún problema. Y aquí en la parte de arriba, como recordamos, H. TTP, aquí no va la S, no es necesario. Dos puntos, doble slash, 192.168.1.1 y le vamos a dar enter. Bien, y aquí nos está redireccionando directamente a la página del modem directamente. Ya saben, de que si sí, nos sale un mensaje, tu conexión no es privada, le vamos a dar clic en avanzado, de ahí en acepto los ríos y continuar, y nos va a redirigir a esta página que estamos ahorita. Bien, aquí como ya saben, el usuario siempre va a ser admin para los equipos de Movistar, y aquí el password va a ser su código de cliente, ok. Entonces vamos a poner aquí el código de cliente. Y le vamos a dar en ingresar o login. Bien, y aquí automáticamente ya nos ha enviado al menú del modem. Bien, y aquí para poder ver nosotros los parámetros. Vamos a darle en lo que es conexión. Bien, pero ¿qué es lo que nos muestra este modem en esta, en esta presentación? Igual nos está mostrando lo que es información del sistema, la información del de software que tiene también, así como otros datos que acá estamos mostrando. Bien, pero... Lo que a nosotros nos interesa ahorita es ver los parámetros de operatividad. Y para eso le vamos a dar aquí en conexión. Y nos vamos a ir a la opción que dice Network. Le damos clic en Network. Y se nos va a aperturar aquí en el lado derecho. La parte donde vamos a ver los parámetros de operatividad del modem. Bien, aquí me salen datos del equipo. Vamos a ir más abajo. Me salen aquí todos los datos del equipo. Y aquí ya me está mostrando lo que son los parámetros de operatividad. Aquí estamos viendo el downstream. ¿bien? Este modem, al igual que el modelo anterior, Iton e CGNV5, también tiene 24 canales de... Lo que es downstream. Bien, aquí tenemos la frecuencia, el CNR y aquí la potencia. Recordemos que la potencia es de menos 5 a más 10. Y aquí me está mostrando menos 1.7. La modulación 256 QAM, que está todo correcto acá. Vamos a mostrar todos los canales que, perdón, todas las portadoras. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y nos vamos a ir hasta el final. Como les menciono, son 24 portadoras que tiene de downstream. Bien, estamos viendo todas las 24 portadoras que tiene este modem. Bien, y aquí en la parte de abajo nos está mostrando lo que es el upstream. El upstream tiene en este caso, aquí me está dando tres canales. Va a haber zonas donde probablemente me salgan dos, tres o hasta cuatro canales. Eso dependerá de la zona donde ustedes se encuentran. Bien, y aquí como recordamos, el rango de parámetros del upstream es de... 37 a 55 decibeles Y aquí Está en 49 Y 47 Esto me indica que está Dentro del de rango de parámetros Bien Entonces Con estos parámetros Me indica de que mi modem está Óptimo Para poder activarlo Y poder navegar sin ningún problema Bien más abajo me salen los correctables o incorrectables que viene a ser las pérdidas de paquetes bien ahorita no tengo nada está mostrándome cero bueno amigos eso ha sido todo en este video quería mostrarles solamente los parámetros de operatividad del modem no se olviden denle un like suscríbanse y compartanlo y nos vemos en el próximo video